Bienvenidos a Bosquejo Semanal. El secretario de Gobierno César Jáuregui señaló que el desvío de casi 11 millones de pesos en Congreso del Estado debe ser investigado por las autoridades competentes. Así que el titular de la Auditoría Superior del Estado denunció como uno de los probables responsables al exadministrador del Poder Legislativo, al doctor Jorge Issa. Sin embargo, muchos se preguntan con ingenuidad si acaso el excoordinador de los diputados del PAN, Fernando Álvarez Monge, no tuvo nada que ver. Al menos, eso es lo que comentan sus propios compañeros del PAN. Tal vez Álvarez Monge se siente protegido ahora que forma parte del gabinete de Maru Campos. Este desvío millonario es cosa grave, más cuando uno de los posibles involucrados fue encontrado sin vida en un tramo de la carretera a Delicias. El exfuncionario Luis René Villarreal tenía varios días desaparecido. Tristemente, lo encontraron apuñalado y sin signos vitales. Por otra parte, vaya que se armó la revolución en el PRI, porque los consejeros políticos Alfredo Ontiveros y Moisés Yáñez rechazaron la manera en que el Comité Directivo Estatal había propuesto el método para elegir la nueva dirigencia. La presión fue tanta que cambiaron las reglas y la elección será directa. Ahora con la participación de Ariel Fernández, la diputada Georgina Zapata y el propio Alejandro Domínguez. Así que la moneda está en el aire. Cambiando de tema, Marco Bonilla fue galardonado con la mejor posición de aprobación entre los alcaldes capitalinos. Esto según la empresa México Elige. Supera por 11 escaños a la presidenta de Tepic, Geraldine Ponce. Al igual que Maru, Bonilla Mendoza está cumpliendo en lo suyo. Y a secas dijo en sus redes sociales, trabajo y resultados. Falta ver cómo responden sus directores y demás tropa, porque está dejándoles la vara muy alta y se dice que ya prepara los primeros cambios en su gabinete, lo que significa que algunos funcionarios públicos no están dando el ancho. Por último, aseguran que no hay consigna, pero el Instituto Estatal Electoral ya trae de encargo a los morenos. Primero, dieron luz verde a dos denuncias contra Morena: la millonaria multa del INE al partido y la personal para su ex candidato Juan Carlos Loera. Pero el miércoles definieron que no procedía la solicitud de referéndum para someter a consulta ciudadana el replaqueo y la deuda de gobierno del Estado. Lo anterior significa un duro golpe para los diputados Óscar Castrejón y Benjamín Carrera, pues el instituto consideró que los temas son de carácter fiscal y no para una consulta popular. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Bosquejo Semanal. Yo soy Tony Domínguez. Hasta la próxima.